Todo Chile sabe que Boris llegó al poder validando la violencia, primero en las calles como estudiante y luego como diputado. Sabemos cómo votó en la votación general de la ley antisaqueo, por ejemplo, en contra. De la ley para sancionar el uso, la venta, la fabricación de fuegos artificiales, en contra. Para tipificar el delito de robo y hurto de madera, en contra. Para endurecer penas por atentados incendiarios, en contra. Para obligar a los partidos políticos a renunciar al uso de la violencia como método de acción política, en contra. Para extender el Estado de excepción en la macrozona sur, el 2021, en contra. Para resguardar infraestructura crítica, en contra. De la ley antiportonazos, en contra. El 2019 lo vimos justificar la violencia en nombre de la protesta social. ¿Y quiénes son los que lo acompañan en el gobierno? Camila Vallejos, la vocera de Daniel Jadwe, la misma que junto a Caro Cariola culpó a carabineros sin ningún antecedente de hechos que resultaron ser falsos. Por ejemplo, llamaron a asesino a un cabo por el episodio en Mapocho y hasta hoy no ha pedido disculpas por la difamación. Se prestaron para montajes. Vallejo protestó a la salida de una comisaría en favor de una joven que carabineros supuestamente había dejado paralítica. Un video muestra cómo la misma joven se levanta ágil de la silla cuando las cámaras desaparecen. Tampoco se han disculpado. Vallejo y Cariola culparon a carabineros de haber traspasado la pierna de un funcionario del INDH con balas de acero que mostraban en la mano, resultando ser que las balas, que supuestamente casi lo desangran, en realidad no traspasaron ni su pantalón, no eran balas, así de simple, mintieron. Esta es la gente de la que estamos hablando. Todos lo sabemos, no lo dijo la prensa, pero lo dijo FNM, lo dije yo, y exhibimos las pruebas. Pedirles a estas personas firmeza para garantizar la seguridad es casi ridículo. Le deben a los delincuentes su ascenso al poder y están bajo la amenaza de esos mismos delincuentes que, como mercenarios que son, pueden volverse en su contra. Pero no nos engañemos. Y aunque sea políticamente incorrecto, lo voy a decir. Boric fue electo con millones de votos. Los mismos que siguieron su carrera lo eligieron después. El problema no es Boric. Extremistas ha habido y habrá siempre. Frívolos que juegan a revolucionarios ha habido y habrá siempre. El problema es cuando esos extremistas y esos frívolos llegan al poder, no por la fuerza, sino porque hay gente que los elige. Así que por favor que cada chileno haga su propia autocrítica. El octubrismo que hoy todos declaran superado fue un relato de extremistas, una historia romántica montada sobre hechos de violencia inaceptable. Eso es cierto, pero el relato era este. No es cierto la ciudadanía salió a manifestarse a expresar su malestar social. ¿Pero cuáles eran los hechos que fueron interpretados en estos términos? Estudiantes, vándalos saltando torniquetes. El 18 de octubre, 7 estaciones de metro totalmente quemadas en simultáneo con acelerantes. 18 parcialmente quemadas, 93 con muchos daños. En los meses que vinieron, 544 ataques a cuarteles de carabineros, 4.800 carabineros con lesiones. Acá hay pérdida de ojos, balas, traumas oculares, fracturas, quemaduras. 4.000 imputados por saqueos, 34 personas muertas, solo 7 por parte de agentes del Estado. Entonces, perdónenme, pero la responsabilidad no es solo de los ultrones, sino de los pelotudos que avalaban el relato de que esta era una manifestación ciudadana, como si la evidencia no hubiera estado delante de sus ojos. Les dieron el punto y darles el punto tuvo consecuencias. ¿Qué periodista de todos los que hablaban de manifestaciones pacíficas con hechos aislados de violencia ha pedido disculpas? ¿Qué político de izquierda cuestionó sin ambivalencia lo que estaba pasando? ¿Qué político de derecha, aparte de uno que otro, entre los que se cuenta Cast, se atrevió a desafiar la verdad oficial de que esto era una cuestión ciudadana? ¿Cuántos tuvieron el coraje de decir acá no ha habido violaciones a los derechos humanos y esta no es una manifestación ciudadana? Ni siquiera el gobierno de la época, porque hasta para defenderse a sí mismo fue cobarde. Hoy el octubrismo se presenta como un fenómeno de nicho. Nadie asume que la mayoría, la inmensa mayoría, si no validó la violencia, al menos validó la historia que contaban los violentistas. Fue un fenómeno de nicho, pero también fue un fenómeno de masas que tuvo que ver con la cobardía de que hablábamos, pero también con la torpeza intelectual, la falta de lucidez de la élite, que no tuvo capacidad alguna de instalar un contrarrelato, una explicación propia y razonable de los hechos. Es más, los que recuerdo como más claros de esa época fueron personas de centro izquierda, Barken, el mismo Carlos Peña. Y es que es verdad, la élite de nuestro país, la clase dirigente, el ABC1, es poca cosa, está venida a menos, no en lo económico, en lo moral. En otras palabras, no nos quejemos tanto de Boric, sabemos lo que era y lo que es, un inmaduro, un superficial, que oscila entre arrebatos revolucionarios y nostalgia concertacionista, con ínfulas mesiánicas y sentimentalismo cursi y barato. Empecemos a pensar mejor cómo es que llegó a ser elegido, porque la centroizquierda y la derecha tradicional no dan señales de estar entendiendo lo que pasa. Y les advierto, los extremistas están activos y trabajando mientras ustedes descansan en la fantasía pueril de que todo volvió a su causa y está tranquilo.